Vamos a hablar de la revolución y transformación tecnológica en los centros comerciales, que también está llegando a Colombia esta revolución. Me encuentro con Juan Esteban Pérez, es el cofundador de Dual Gestión Inmobiliaria. Con el saludo, Juan Esteban, cuéntanos cómo hace esta empresa tuya para revolucionar tecnológicamente a los centros comerciales. Realmente, Vianet, nosotros nos enfocamos en la recolección de datos de tráfico, sobre todo de tráfico y de ventas de los almacenes, de los locales comerciales, y con eso buscamos generar mejores estrategias y mucho más puntuales para que esas marcas vendan más y así, digamos, le podamos dar tranquilidad a los propietarios de los locales. Muy bien, Juan Esteban, ¿y nos puedes describir cómo esto que están haciendo ustedes en Dual Gestión Inmobiliaria se está convirtiendo en una nueva tendencia de modelo de negocios en operación de centros comerciales? Sin ninguna duda, Vianet, yo creo que lo más importante, como te digo, es el análisis de esta información, de estos datos, poder juntar esa información de tráfico, es decir, de cuánta gente va al centro comercial y a qué horas, y cuánta gente compra y en qué locales o en qué almacenes. Esto lo que nos permite es entender muy bien ese comportamiento y buscar las mejores estrategias y los mejores eventos para que realmente el comportamiento sea mucho más eficiente y la venta sea mayor. Bueno, y eso está muy bien en teoría, pero cuéntanos cuáles son esos otros valores agregados que ustedes tienen frente a la manera en que se administran estas propiedades. Mira, nosotros lo que hacemos es que no solamente nuestro foco realmente está enfocado en el mantenimiento de los edificios, en el mantenimiento, en el aseo, la vigilancia, lo que comúnmente conocíamos como administración, sino que nuestro foco realmente va mucho más allá. Es decir, nuestro foco es entender el comportamiento, mantener claramente el centro comercial limpio, aseado, seguro y bien mantenido, pero va mucho más allá, es decir, es entender muy bien que ese tráfico se mantenga y que las ventas sean cada vez mayores. Esto con el único objetivo y es de entregarle al cliente final, es decir, al visitante, una mejor experiencia con unos mejores eventos, pero también al propietario de los locales, siendo un fondo de inversión o siendo un propietario particular de cada local, una garantía de que esto se va a mantener estable en el tiempo, es decir, que su inversión va a estar rentabilizada. Explícanos un poco más cómo la implementación de estas nuevas tecnologías pueden ayudar al crecimiento económico del país. Yo creo, Vianet, que eso es una muy buena pregunta, pero digamos que sin ninguna duda, entendiendo ese comportamiento de las marcas, podemos escoger un poco mejor. Es decir, nosotros lo que hacemos es, en principio, estudiar mucho el entorno de donde está el centro comercial, entender qué es lo que realmente necesita la gente y de esa manera poder escoger unas marcas que se ajusten y que vendan, digamos, que tengan una oferta para ese público, buscando obviamente tanto que a estas marcas o a estos comerciantes les vaya bien, que tengan una venta suficiente para sostener su negocio y aportarles pues en ese sentido, y que al cliente final, es decir, a quien visita el centro comercial, pues tenga esa mezcla comercial o eso que quiere ir a comprar realmente, que no sea solo por ir a pasear, como decimos. Sí, veo uno de los centros comerciales en fin de semana llenos y no se sabe si están comprando o no. Bueno, ¿y cómo? Cuéntanos esa historia tan linda que ustedes tienen de cómo Dual Gestión Inmobiliaria ayudó al sector comercial durante la pandemia, que a todos nos conmovió bastante este tiempo. Así es, Vianet. Nosotros, digamos que más que nosotros, es decir, la idea sí viene de nuestra gestión. Y la idea fue tratar de que dentro de la pandemia todos nos ayudáramos. Esto pues, esto fue un problema mundial y específicamente acá lo vivimos y en todo el mundo, pero fue un problema muy grande porque realmente la gente no vendía, los comerciantes no vendían, todo estaba cerrado. Entonces lo que tratamos de hacer fue darle alivio en las cuotas de administración a los comerciantes,
darle alivio prácticamente en cero arrendamiento a los inquilinos, a estos comerciantes, y buscar obviamente que el impacto fuera muy repartido y aportarle pues obviamente a todo este problema tan grande que fue la pandemia, que todavía la vivimos, pero que digamos que ya poco a poco, comercialmente hablando, vamos saliendo de ella. Realmente muy bonita esta gestión. Ahora cuéntanos cuál es la visión de Dual Gestión Inmobiliaria de la Administración Integral de Propiedades a futuro. Nosotros, Janet, nuestro gran objetivo es poder, en principio, buscar aplicar este mismo modelo de gestión integral, es decir, todos los servicios unidos en un solo interlocutor, que en este caso somos nosotros, no solo al comercio como lo hacemos hoy, sino a ese comercio de copropiedad que es lo comúnmente conocido en Colombia particularmente, y buscar no solamente llegar a los edificios de oficina también, sino tal vez a la vivienda en renta. Ese es nuestro gran objetivo y es poder replicar este modelo a estos otros tipos de proyectos. Bueno, les auguro muchísimo éxito en este tema, pues porque realmente están revolucionando el mercado. Muchísimas gracias, Juan Esteban, por estar con nosotros en nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias. Amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.